¿Qué recuerdos tengo de mi infancia? Pues, aunque parezca sorprendente, a mis 56 años, casi 57, en diciembre de 57, tengo muchísimos recuerdos de cuando era niño. En mi infancia hay dos partes. La primera, antes de morir mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 4 años y medio, era minero, murió en las minas de Gallarta. Y hasta que murió mi padre vivíamos en una casa de campo en el barrio de Santa Juliana, en Gallarta, aquí en el norte de España. Y recuerdo, tengo recuerdos bonitos de aquella casa, de las comidas que hacía mi madre, esos pucheros gigantes para los 5 que éramos, más mi padre y mi madre. Recuerdo la cuadra que había debajo con los animalitos. Yo me he criado entre perros, gatos, cerdos, conejos, gallinas. Recuerdo esos animalitos con cariño. Siempre he tenido animales en mi vida. Recuerdo los inviernos. En invierno recuerdo un año. Yo era pequeñito, soy el más pequeño, y teniendo yo 3 años o por ahí, pues recuerdo cómo mis hermanos en frente de nuestra casa hicieron un muñeco de nieve gigantesco, y eso lo tengo ahí como muy, muy reciente en mi cabeza. A veces me asombro de cómo cosas que hace un mes o dos me cuentan y luego no recuerdo bien, y cómo estoy rememorando muchas cosas de niño. Sobre todo desde hace un año y medio que murió mi madre, que se fue al cielo, pues tengo como, no sé, como que se han empezado a mover muchas cosas de cuando era niño, ¿no? Tanto cuando vivíamos allí en la casa de campo como cuando nos trasladamos a vivir allí al apartamento, al piso, ¿no? Los recuerdos que yo tengo de infancia podían ser para muchos traumáticos: la muerte de tu padre siendo niño, tu madre trabajando siempre para sacar adelante a sus 5 hijos, pero lo recuerdo como una parte muy positiva, ese contacto con la familia, ese contacto con el campo, con los animales, sigue estando muy presente en mí. Pues de mis padres he aprendido muchas cosas, porque a pesar de que mi padre, como dije antes, falleció cuando yo tenía 4 años y medio, al hablar de él, mi hermana Emilia, que era la mayor sobre todo, y también mis hermanos, aprendí que mi padre todo lo que tenía se lo había ganado. Era un hombre trabajador, siempre estaba madrugando y trabajando. Para él no había vacaciones ni festivos. Trabajaba, además eran trabajos duros porque él era minero, y además luego tenía otros trabajos. Cuando salía de trabajar seguía trabajando para sacarnos a nosotros. De mi madre he aprendido mucho la humildad, porque mi madre no se achantó cuando murió mi padre, a pesar del dolor que tenía y además de la forma en la que murió, pero mi madre nos sacó adelante, se centraba mucho en la medida de lo que podía en que sacáramos nuestros estudios, nunca nos faltaba de nada. Mi madre trabajaba además para que tuviéramos ropa, juguetes. Mi madre y mi padre han sido dos personas humildes y trabajadoras que me han enseñado eso, a que ser trabajador y ser una persona cercana es lo mejor en la vida. Yo cuando pienso en mi padre o en mi madre, pienso en dos ejemplos de vida maravillosos que hoy quizá no se ve tanto porque la gente está muy acomodada a que les den las cosas casi sin esfuerzo. Y para mí, mis padres son un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de humildad. Bueno, hablar de mi hermana Emilia no es hablar de mi hermana. Mi hermana, la mayor, que se fue al cielo hace ya como 15 años, para mí fue un referente. Porque debido a que mi madre trabajaba mucho y no siempre podía atenderme como quisiera, digamos,
por decirlo de alguna manera, mi hermana hizo como de segunda madre y estuvo pendiente de mí todo el tiempo. De más mayor recuerdo a una hermana cercana, cariñosa, que se puede decir que todo lo que sé, pero de la vida sobre todo y de la espiritualidad me lo enseñó mi hermana. Mi hermana me dijo muchas frases, pero una de ellas que nunca se me olvidará, que me decía siempre: no importa, Alberto, lo que la gente diga de ti, tú tienes que ser siempre tú mismo, tienes que ser tú mismo, y si eres tú mismo serás feliz, si haces lo que los demás te digan, ni mal. Entonces esa frase se me quedó muy grabada: tienes que ser tú mismo, no importa lo que la gente piense, porque al final tú vienes a hacer aquí una misión, a hacer tu vida, no a hacer la vida de los demás ni a cumplir la misión de los demás. Cuando mi hermana se fue al cielo, de momento, de golpe y porrazo, fue como un cubo de agua fría, ¿no? Fue un golpe muy fuerte para mí porque en mi mente no estaba el plan de que mi hermana se fuera. Y pasé unos años muy malos, muy deprimido, pero luego me di cuenta que no tenía que estar así, porque precisamente tenía que aprender todo lo que ya sabía sobre la vida después de la muerte y demás. Yo sigo teniendo contacto con mi hermana, sigo hablando con ella, me sigue dando consejos y cuando caigo me sigue dando su amor y cariño, lo cual agradezco muchísimo. ¿Qué he aprendido de los sucesos traumáticos que han pasado en mi vida? La verdad es que cuando los he vivido, obviamente, por mi falta de conocimiento que tengo ahora y de madurez, pues los viví muy mal. Lo de criarme sin mi padre, al ver que mis amiguitos tenían sus papás que le llevaban de excursión o al cine y así, pues eso sí me causó mucho dolor o vacío, ¿no? La muerte traumática de mi sobrina Yolanda, la hija de mi hermana Emilia, cuando yo tenía 15 años, que murieron 48 niños en una explosión de un colegio, mi sobrina Yolanda tenía 7 años, pues también fue algo muy traumático para mí. Pero lo que he aprendido, que es la parte importante, es saber siempre el vaso medio lleno. Es decir, obviamente cuando ocurren esas cosas, somos humanos y tenemos que vivir o pasar ese duelo lógico de cualquier persona. Pero he aprendido que con el dolor he aprendido a poder comprender mejor a mis pacientes cuando han venido a mis consultas. Hay gente que igual ha dicho: usted no puede entender esto. Y a veces yo le he respondido: sí, porque yo ya lo he vivido. Es decir, la empatía está muy bien, pero sobre todo cuando al paciente le cuentas que le comprendes porque has pasado por ello. Por ello, de estas situaciones traumáticas que he pasado, un divorcio terrible, el estar sin mis hijos, la muerte de mi hermana y otras situaciones así, me han enseñado a que todo eso ha ocurrido por algo, porque viene a enseñarme algo, y ha ocurrido en el momento que tenía que ocurrir. Es decir, podía verlo como unas desgracias y quejarme y golpearme: mía culpa, oh Dios mío, ¿por qué a mí? Pero he aprendido a dar gracias porque esas cosas que he vivido me han enseñado o me han dado el conocimiento de lo que es el sufrimiento para poder, como digo, ayudar y entender a otros, a pacientes, alumnos, a gente que viene a mí que está pasando por situaciones dramáticas. Sí, siempre hablo de mi esposa, de Arancha, porque Arancha para mí es un antes y un después en mi vida. Después de pasar un matrimonio malo, que tampoco me quejo de ese matrimonio, porque también entiendo que tenía que aprender algo con la madre de mis hijos. Cuando aparece Arancha, hace como 15 años llevamos casados, pero estuvimos antes viviendo juntos como 20 años, que hace que la conozco.
miro hacia atrás y solo puedo dar gracias, gracias y gracias, porque Arantxa, en su sencillez, en su humildad, es una persona muy sencilla, muy, muy, como decir, de andar por casa, me enseñó eso. Me enseñó lo que ya había aprendido de mis padres, me lo recordó, ¿no? El ser humildes y sencillos. Arantxa es una persona dulce, muy cariñosa, muy cercana, muy paciente. Yo quizás soy más energía y a veces me desespero o me enfado más fácilmente, y es cuando aparece su voz cariñosa y su vocecita angelical, donde me dice: cariño, cálmate, ten paciencia, esto ocurre por algo, es lo que tú me has enseñado. O sea, me recuerda cosas que yo le he enseñado a ella cuando yo lo estoy pasando mal, ¿vale? Arantxa, yo cada día que me levanto y la miro al lado de mi cama, solo tengo que dar gracias a Dios, porque me ha enviado un auténtico ángel, un ser de luz que todas las personas que la conocen personalmente la llaman ángel, la llaman sweetie, dulcecita, la adoran, porque es que Arantxa se deja querer. Es una persona que, aunque quisiera hacer mal, creo que no tiene ningún tipo de programación ni subconsciente de hacer daño a nadie, porque es una persona de las personas más buenas que he conocido y cariñosas. Para mí Arantxa es todo, o sea... Y no hablo de dependencia, de ese apego no a la pareja, no, hablo de amor puro, que es lo que Arantxa es y da. Yo solo puedo decir a Dios, al universo, gracias por este regalo que me has enviado en forma de mujer. Bueno, ¿qué he aprendido de mis hijos? Mis hijos decidieron por libre albedrío, a día de hoy no entiendo por qué, pero tampoco entiendo muchas cosas que hacen otras personas, no tengo por qué entender lo que hacen o no hacen mis hijos. Decidieron hace como 17 o 18 años ya no tener contacto conmigo. Desconozco por qué, porque yo no he hecho nada, pero hace ya años que dejé de darle vueltas el por qué y buscar la parte positiva. Es decir, yo de mis hijos he aprendido que yo soy parte de la creación de mis hijos, es decir, colaboré con mi ex esposa a crear a mis hijos, a traerles aquí para que cumplan su misión. Lo que he aprendido de mis hijos es que ellos no son míos, no son de mi propiedad. Es decir, por eso a veces cuando alguien vive esta experiencia de que no le hablen sus hijos, pues empiezan a decir o a golpearse. ¿Por qué? ¿Por qué? Mis hijos son independientes y lo que he aprendido es que no son nuestros y que vienen a cumplir sus misiones, son seres individuales. Es decir, es verdad que me gustaría estar con mis hijos, tengo ese instinto paternal, tengo muy buenos recuerdos de mis hijos, sobre todo mi hijo cuando nació, que le tuve de bebé en mis brazos recién nacido, sin todavía cortarle el cordón umbilical, que yo lloraba de alegría. Los momentos de la infancia de mis hijos es lo más bonito que he vivido, pero cuando ellos han sido adultos y han decidido no estar conmigo, pues he entendido que es que la misión que tenían que tener conmigo, lo que tenían que aprender, ya la aprendieron. He aprendido sobre todo a no ser egoísta, a no querer tener a las personas porque no son de mi propiedad. Tú eres mi hijo, eres mi mujer. No, ellos son libres y quiero que sean felices en su libertad. Es decir, si no estar conmigo les hace felices, pues que así sea. Lo que quiero y lo que he aprendido es a ser individual y a entender que venimos aquí, eso, solos, y nos vamos a ir solos. Yo doy gracias también a Dios por mis hijos. Y si en algún momento quieren estar conmigo, ellos saben, a pesar de lo que les hayan contado por ahí, saben que yo les amo, les quiero y que pueden venir a mi lado cuando quieran. ¿Por qué el libro secreto de Merlín fue un éxito? Pues tengo que ser sincero y decir que
cuando lo escribí pensé que no iba a vender ni un libro. Tengo que contar que este libro es un proyecto que yo tenía hacía años, pero no me atreví a sacarlo, dado que yo practico la metafísica y la magia wicca desde hace muchísimos años. Y dado la desvirtuación que ha habido siempre y todavía sigue habiendo respecto a que la magia tiene que ver con Satanás, con brujería, con cosas malas, y no es así, yo quería hacer un manual accesible a todo el mundo para que conocieran qué es la magia realmente y cómo aplicar la magia en su vida. Entonces, cuando saqué este libro y lo puse a la venta en Amazon, me quedé de piedra cuando vi, empecé a ver cómo se vendía, y a día de hoy, pues como 6 o 7 años de salir, cómo se sigue vendiendo y sigue siendo en su materia en Amazon casi siempre de los primeros en venta. Entiendo que este libro no es mío, porque lo explico en el prólogo, que Merlín te habla todo el tiempo como si estuviera contigo. Es decir, yo hago el prólogo y una vez que empieza el prólogo, el capítulo primero, Merlín se presenta y todo el tiempo hasta que acaba el libro habla directamente al alumno. Ahí es donde me di cuenta que este libro no era mío, que todo el conocimiento que tengo de magia y demás, sí, lo he aplicado al explicarlo, pero la forma en la que lo he explicado y demás, está claro que era Merlín quien estaba ahí detrás, y está claro que si este libro llega a las personas es porque Merlín se encarga de que sea así. Bueno, mis proyectos para lo que queda de año y para el 2022... pues estoy, como por decirlo así, como parado en stand-by. Me he parado hace como un mes o así. No es que haya parado totalmente, porque sigo haciendo vídeos en mi canal YouTube y he hecho algún curso, como el de metafísica cristiana que he impartido la semana pasada. Pero estoy preparando un nuevo proyecto grande, en el cual el equipo de marketing, vosotros y otros colaboradores, me van a ayudar a que se haga realidad. Una de las cosas que yo quiero conseguir es llegar a las empresas, a los empleados y a los directivos, para instaurar la metafísica, el Ho'oponopono, el Reiki, la inteligencia emocional y el coaching, para aplicarlo tanto como ellos como personas, y para que al aplicarlo como personas eso devenga o devengue en beneficio a la empresa. Es decir, si un empleado está deprimido, estresado o cansado, no va a sacar su máximo potencial. Entonces, ese es uno de los proyectos que yo tengo. Y el otro es impulsar más mi, digamos, consulta virtual. Dado que tengo más de 133.000 seguidores por todas las partes del mundo, pues quiero hacer que mis conocimientos como terapeuta de más de 21 años, aplicarlos gracias a las tecnologías, ¿vale? Yo empecé, he estado un montón de años pasando consultas presenciales en spas, gimnasios, centros dietéticos y demás. Pero ahora me doy cuenta que gracias a Zoom y a las tecnologías puedo llegar a millones de personas. Por tanto, entre noviembre, diciembre y principios de año, mi equipo de marketing va a hacer una campaña de llamadas telefónicas, de emailing, de una serie de acciones para poder promocionar o hacer llegar mis capacidades como terapeuta. Sobre todo voy a impulsar lo que yo llamo terapia emocional, ¿vale? Cada terapeuta somos especialista en algo. Entonces, aunque yo domino homeopatía, flores de Bach, Reiki, tapping, etcétera, todas esas herramientas, aunarlas en una para especializarme en lo que yo llamo terapia emocional, que es ayudarte a equilibrar tu vida. Somos personas emocionales. Si tú no estás bien emocionalmente, no vas a estar bien en tu pareja, no vas a estar bien en tu trabajo, no va a estar bien tu salud, porque detrás de cada dolencia física hay una emoción bloqueada. Por tanto, voy a impulsar lo que yo voy a denominar a partir de ya terapia emocional. Espero y deseo que sea bien acogida, y ya de antemano doy gracias a mi equipo, a mi esposa, a mi community manager y a todo el equipo de publicidad, a todos los que están detrás de mí, para ayudarme a que esto que voy a comenzar ya sea una realidad.
Bueno, un consejo, que dé un consejo para los que nos están viendo. Bueno, pues yo daría el consejo que me dio mi hermana. Mi hermana me dijo que para ser feliz, para cumplir mi misión, tenía que ser yo mismo. Y es lo que yo te pido a ti o pido a las personas que nos están viendo, que sean ellas mismas, que huyan de las manipulaciones y de los chantajes emocionales, sean de la pareja, del padre, la madre o del jefe. Ser uno mismo implica a veces perder a gente, porque en el momento que igual no juegas al juego de ellos, pues ellos te expulsan de su juego. Sé tú mismo, trata de sacar tu esencia, trata de entender que no has venido aquí a pasar 80, 90 o 100 años o lo que vayas a vivir, has venido a cumplir una misión, y para cumplir esa misión necesitas ser tú mismo, sacar, como digo, tu esencia. Este es el consejo que yo doy para todos los que nos están viendo. No hay nadie como tú, tú eres un milagro. Habrá personas parecidas, pero tú eres único. Y por tanto, sé consciente y valora ese milagro de creación que Dios hizo contigo. Tienes cualidades y dones. Trata de sacar el máximo de esas capacidades que tienes para el mejor y mayor beneficio de todos.